La federación fue creada con dos objetivos principales. El primero, en 1984, las asociaciones que se encontraban en ese momento trabajaban de manera aislada, pensando un poco en que se pudieran trabajar de manera conjunta, mancomunada, fue una de las razones de crear la federación. La segunda es la prohibición de la lengua de señas, lo que afectaba la educación de las personas sordas. Pues la educación en ese momento se trabajaba mucho más en el enfoque oral, desde lo escrito y lo hablado. Entonces las diferentes áreas de conocimiento se impartían de manera básica y las personas sordas terminaban normalmente en edades tardías de 22, 23 años. Terminaban quinto de primaria a esa edad y era muy difícil ubicarse laboralmente o hacer otras carreras, tenían muchas dificultades. Debían entonces desempeñarse más en áreas de confección, de banistería, zapatería o trabajar en fábricas, pero no tenían las mismas oportunidades que las personas oyentes. Estaban en desventaja y pensamos por eso en mejorar las condiciones de las personas sordas, la vida de las personas sordas.